mañana viernes hay pues ya disposiciones que las autoridades del Ejecutivo darán a conocer. De hecho, ayer tuvimos detalles de primera mano aquí en TN 23, donde el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, anunciaba dichas medidas. Ya están trabajando, de hecho, mencionó él, en un acuerdo gubernativo para estas restricciones, tomando en cuenta la cantidad de casos que se han confirmado en los últimos días. Tenemos ahora detalles de una contraparte, el sector económico que se encuentra en vilo, sobre todo el sector de exportación, que espera estas medidas y que esto se va a adoptar a partir de justamente el día sábado, cuando sea oficializado en el Diario de Centroamérica. Nos acompaña el periodista Daniel Collín, pues esperan los exportadores que esto no afecte de alguna manera la economía. Adelante, ¿cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, amable televidente, compañeros allá en estudio? Y es que crece la expectativa sobre las medidas que estará anunciando el gobierno para este viernes en torno a pues mantener esta pandemia de COVID-19, que se ha incrementado justamente el número de casos. Sin embargo, nos encontramos con Amador Carballido de Agexport, que nos estará dando detalles cuál es la expectativa que tiene el sector exportador. Licenciado Carballido. Pues la expectativa que nosotros tenemos es que obviamente habrá necesidad de tomar medidas, dado que los índices de contagio han continuado en aumento y no se ha podido todavía establecer un proceso de vacunación más amplio, y por lo tanto pues continuamos en la pandemia. La expectativa que tendríamos es que el presidente reitere a la población la necesidad de observar las medidas de protección. Nosotros hemos tratado a través de todas las empresas mantener esas medidas vigentes y cumplidas sin importar la situación, y pensamos que el presidente podría reiterar que esas medidas se cumplan. Probablemente pensaría yo que tal vez sería conveniente que a partir del sector público las distintas autoridades pudieran vigilar con más amplitud el cumplimiento debido de las mismas, tanto en eventos sociales como culturales o de otro tipo, para evitar esos contagios. Más allá de eso, creo que acelerar el proceso de vacunación es lo que toca y es lo que hay que hacer, y afectar nuevamente la economía del país puede ser un mal mucho mayor. Claro, cuando se habla de economía no solamente se habla de grandes empresarios, sino que también de las personas de a pie que podrían ser impactadas con la vida. En la economía no hay nadie ajeno, en la economía estamos involucrados todos, tanto los que tenemos un trabajo como los que tienen una empresa. Es un ciclo de integral en el que, si no tenemos a esas personas trabajando, o no tenemos empleo, o no tenemos empresas funcionando, todos se perjudican. El país ya ha sufrido una larga situación en su parte económica, una parte negativa en su parte económica, y es crítico que no afectemos al país en ese sentido. Creo que todos los guatemaltecos podemos ser responsables en protegernos y en seguir las normas de distanciamiento, de desinfección, para evitar esos contactos. Y esperamos pues que esa sea la reiteración que el señor presidente nos haga el día de mañana. Gracias, licenciado Carballido. Importante información. Esta es la expectativa que tiene el sector exportador en torno a las medidas que serán anunciadas por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, este viernes. Con imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Collín. Excelente, te agradezco, Daniel Collín. Hay enorme expectativa, no solo en el sector exportador de Guatemala, en el sector económico, sino también en la población. Y es que es este sector de la sociedad la que no entiende, las personas que lamentablemente están infringiendo de alguna manera las medidas sanitarias que las autoridades han impuesto y que han dejado en nuestras manos como guatemaltecos, ciudadanos que debemos ser responsables. Estaremos pendientes mañana a primera hora de darle a usted a conocer toda la información que dé a conocer el Ejecutivo en primera mano.